El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves 29 de julio y que ha correspondido al número 95.043 y que estaba dotado con 300.000 euros al número, ha tocado en Puerto Real. En concreto, el primer premio se ha vendido en el estanco del río San Pedro, despacho receptor número 21.810 de Puerto Real, ubicado en la avenida Quinto Centenario de la barriada del río San Pedro. Un premio que se une al dado la pasada semana por el estanco de las niñas. La Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Puerto Real, responsabilidad del Teniente de Alcaldesa Manuel Izco, ha convocado un concurso de ideas para la creación del logo destinado a ser la imagen representativa de las diferentes actividades que habrán de realizarse por parte del consistorio para la conmemoración institucional del Bicentenario de la Batalla del Trocadero. Podrán participar en este concurso cualquier persona o colectivo con un límite de 2 propuestas a presentar por cada participante. Habrá un premio de 600 euros para el ganador y el plazo de entregar los mismos será hasta el 17 de septiembre. Las obras se podrán entregar a través del registro general o por correo certificado en el Ayuntamiento de Puerto Real. El tiempo para este fin de semana será de cielos despejados, con vientos de poniente en todo el litoral y temperaturas que oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 18 de mínima.